Encarnado en Harry Potter como hermano de Draco Malfoy, capítulo 24. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros están activados. Link del fic en la descripción. El trío regresó al castillo para almorzar. Padre, madre. Draco exclamó sorprendido mientras se sentaba en la mesa de Slytherin. ¿Qué estás haciendo aquí? Hemos venido a ver la final de Esquiler. Narcisa respondió con una sonrisa amorosa, acariciando la mano de Draco. Y por supuesto, ver a mi bebé Draco. Lucius gruñó, su voz profunda. Draco, ¿cómo te fue en el examen? Bueno, creo que todo salió bien, respondió Draco. Sin embargo, no pude recordar todos los nombres de los duendes rebeldes. Honestamente, ¿quién se molesta en recordarlos? Simplemente inventé algunos en el acto. Además, la historia de la magia tiene poco valor práctico para nuestras carreras futuras, ¿verdad? Antes de que Lucius pudiera responder, Narcisa intervino. Absolutamente cierto. Esas reliquias antiguas solo interesan a los viejos eruditos pedantes. Cuando estaba en la escuela, también inventé respuestas para el examen de historia. Si alguna vez necesitas información, puedes siempre haz que tus sirvientes lo busquen por ti. Lucius suspiró, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica. Narcisa, lo mimas demasiado. Mira a Esquiler. Su conocimiento de la historia mágica es asombroso. Dudo que los consultores contratados por la familia puedan igualar su experiencia. Aunque Malfoy Manor solo albergaba a un mayordomo y un elfo doméstico, eso no significaba que no hubiera otros sirvientes en la familia Malfoy. Lucius, que dirigía la empresa familiar, a menudo requería experiencia en diversos campos, conocidos colectivamente como personal. Estas personas eran expertos en sus respectivos campos y poseían amplios conocimientos o habilidades especializadas. No residían en la mansión con regularidad, pero estaban de guardia para el líder de la familia, listos para brindarle consejos o responder preguntas cuando fuera necesario. Cuando Daphne, Astoria y Pansy se unieron a ellos, se intercambiaron saludos. "Hola, señor y señora Malfoy", respondieron obedientemente las tres chicas. Narcisa los abrazó cálidamente. "Ah, las dos jóvenes de Greengrass y la señorita Parkinson. Han pasado solo unos años y todas ustedes se están poniendo más hermosas." Señora Malfoy, está tan encantadora como siempre. La vi desde lejos y brevemente me pregunté cuando Esquiler adquirió una hermana, Bromeo Gapne. Narcisa se rió entre dientes con una amplia sonrisa. Intercambió una mirada de complicidad con Lucius y ambos asintieron con la cabeza. Relajémonos todos y disfrutemos nuestra comida juntos, invitó Narcisa, indicando a las tres chicas que se sentaran a su lado. El almuerzo en Hogwarts siguió su estilo habitual, con roast beef, pollo, chuletas de cerdo y cordero, acompañados de puré de patatas asadas o y ensaladas de verduras. Narcisa dudó, pinchando las chuletas de cordero en su plato con el cuchillo y el tenedor antes de dejar de comer por completo. Con un dejo de disgusto, comentó, la calidad de la comida aquí es realmente espantosa. Debes soportar bastante. Su mirada comprensiva se volvió hacia sus hijos, centrándose particularmente en Esquiler, quien se sentía incómoda bajo su escrutinio. Esquiler, sin embargo, lo consideró simplemente una comida y no vio la necesidad de darle importancia. Naturalmente, la comida en Hogwarts no podía igualar los estándares de las familias de sangre pura. La escuela proporcionó educación interna gratuita y atendió las necesidades de cientos de estudiantes. Servir filete de dragón a todos, agotaría los fondos de Hogwarts rápidamente, especialmente considerando la demanda que enfrentarían los elfos domésticos. La crítica de Narcisa parecía algo exagerada. La magia culinaria que realizaban los elfos domésticos en Hogwarts fue heredada del propio gran gourmet Uflepuff. Si bien en ocasiones la cantidad puede eclipsar la calidad, ciertamente no falta el nivel general. De hecho, lo encuentro bastante divertido, intervino Pansy, tratando de ofrecer una perspectiva diferente. De hecho, continuó Narcisa, sin tener en cuenta el comentario de Pansy. Es realmente una tortura tener que cenar con un grupo de plebeyos. Lanzó una mirada desdeñosa hacia la señora Weasley, sentada en la mesa de Gryffindor con Harry y Ron, sacudiendo la cabeza con disgusto. "La noción de Dumbledore de trato igualitario no es más que una fachada de camaradería", comentó Lucius sarcásticamente, golpeando su bastón plateado con cabeza de serpiente. Afortunadamente, estaban lo suficientemente lejos como para que la señora Wesley no pudiera escucharlos, ahorrándoles otra confrontación. Después del almuerzo, Skiller y sus padres tomaron caminos separados. Daphne, Pansy y Astoria se ofrecieron como voluntarias para acompañar a Lucius y Narcisa en un paseo fuera del castillo, visitando el barco fantasma de Durmstrang y el lujoso carruaje de Beauxbatons. Skiller estaba sentado solo junto al lago, contemplando en silencio el agua brillante. No podía discernir sus emociones. La abundancia de poder había opacado su anticipación por el desafío que se avecinaba. Según la descripción del libro original, los desafíos que Arya enfrentó en el camino incluyeron encontrarse con el en de Screw de Agrid, enfrentarse a un bogar, navegar a través de una niebla dorada que distorsionaba la realidad, encontrarse con una esfinge y enfrentarse a una araña gigante de ocho ojos. Pero eso es todo la narración original se desarrolla desde la perspectiva de harry donde logró llegar ileso a la meta gracias a la ayuda encubierta de ojolo modi sin embargo incluso con esta ayuda el torneo de los tres magos está diseñado para superar los límites de los estudiantes de élite de séptimo año los desafíos de la competencia son meticulosamente elaborados por el Departamento de Cooperación Internacional y el Departamento de Deportes del Ministerio de Magia mucho antes del año escolar. Las consecuencias imprevistas provocadas por la participación de Esquiler pueden elevar las capacidades de los competidores, pero no alterarán la estructura central de la competición. Esto indica que el torneo está diseñado al calibre de Cedric Diggory, Víctor Krum y Fleur de la en la narrativa original. Y, sin embargo, incluso si estos tres competidores se combinaran, no serían suficientes para que Esquiler simplemente igualara su destreza. Dada esta perspectiva, ¿cómo podría Esquiler aún reunir el mismo entusiasmo, anticipación y entusiasmo que los demás competidores? Suspiró suavemente, luchando con el peso de sus incomparables capacidades en medio de los desafíos estandarizados del torneo. Simplemente deseaba acelerar los procedimientos, anticipando ansiosamente el regreso de Voldemort. Voldemort, Voldemort, que no me decepciones demasiado. Sí. Esquiler cantó dentro de su corazón. Con una leve sonrisa, deseó que la batalla entre él y Voldemort no fuera demasiado aburrida. El tiempo transcurrió lentamente, el sol se hundió bajo el horizonte, tiñendo el cielo de un fascinante tono naranja. A medida que se acercaba la noche, la anticipación de la cena llenó el aire, atrayendo a todos al auditorio. La fiesta fue más fastuosa de lo habitual, lo que atrajo a muchos estudiantes a disfrutarla con entusiasmo. Bagman y Fudge ocuparon asientos en la mesa del personal. Mientras Bagman parecía jovial, Fudge, sentado junto a Madame Maxime, tenía una expresión sombría y apenas pronunciaba una palabra. Skiller no pudo evitar sonreír. En la superficie, Fudge mantuvo una fachada de armonía con Dumbledore, fomentando la ilusión de unidad. Sin embargo, bajo el barniz se esconden marcadas diferencias ideológicas y sus prejuicios internos son evidentes. Si bien ocultaba su desdén por los mugles y los magos nacidos de mugles, su desprecio por los mestizos como los gigantes o aquellos con reputaciones empañadas como vampiros y hombres lobo era palpable. Mientras el techo encantado pasaba de cerúleo a púrpura oscuro, Dumbledore se levantó de su asiento en la mesa de profesores, atrayendo la atención de todos los presentes. Damas y caballeros, en cinco minutos, invitaré a todos al campo de Kidditch para ver el evento final del torneo de los tres magos. Ahora, campeones, sigan al señor Batman al campo de deportes, anunció Dumbledore, su voz resonaba con autoridad. Mientras se pellizcaba su larga barba blanca plateada, los campeones se levantaron al unísono y se marcharon en medio de un coro de aplausos de los estudiantes. Este fue el choque culminante, el enfrentamiento definitivo. A medida que se desarrollaba el espectáculo, la destreza mostrada por cada uno de los cuatro campeones les hizo ganarse el cariño de los estudiantes de Hogwarts. Determinación inquebrantable y coraje ilimitado. Las características distintivas de sus actuaciones obtuvieron resonantes vítores y aplausos. Astoria juntó sus manos con fuerza, con los dedos entrelazados con ansiosa anticipación. Hermano Esquiler, debes salir victorioso. Daphne ofreció una sonrisa de apoyo. «No hay necesidad de palabras. Todos estaremos esperando tu triunfo en la celebración de esta noche». Esquiler le devolvió la sonrisa, su mirada determinada. Con un giro repentino, avanzó, el manto del cielo nocturno ondeando detrás de él como un estandarte celestial atrapado en el viento, grabando una silueta de heroísmo contra el telón de fondo de la noche, un presagio de la figura heroica a punto de emerger. La mirada de Daphne se entrecerró levemente, una extraña emoción se agitaba dentro de ella. Mientras Esquiler avanzaba, no podía evitar la sensación de que no solo se dirigía a una competencia estudiantil, sino que se embarcaba en un duelo de vida o muerte contra un enemigo formidable. Juntó sus manos con fuerza, reprimió su inquietud y susurró suavemente. Esquiler, por favor, garantiza tu seguridad. Todos contamos contigo para que regreses ileso. Mientras tanto, Dumbledore observó atentamente la partida de los cuatro campeones. Su mirada se detuvo en la figura de Harry, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y complejidad. Sabía que Harry estaba al borde de un momento significativo en su vida, uno que podría resultar fatal si el misterioso agresor lo atacaba esa noche. Cambiando su atención a Esquiler, las cejas de Dumbledore se fruncieron profundamente. A pesar de la distancia entre ellos, sintió algo familiar, una turbulenta oleada de energía mágica que emanaba de esquiler y lo envolvía en un aura de poder formidable. Esta sensación tocó la fibra sensible de Dumbledore, provocando una sensación de presentimiento. Este joven podría haber pasado por otro avance mágico. ¿Hasta qué punto puedes demostrar que eres capaz en estos tiempos difíciles? pensó Dumbledore mientras observaba el paso confiado de Esquiler. Esta oleada de energía mágica recordaba el poder ejercido por la varita de Sauco. Desde que Esquiler se fue con la piedra filosofal al final de su primer año, Dumbledore había estado intrigado por el joven descendiente de la familia Malfoy. Había desplegado su red de inteligencia para recopilar información sobre este enigmático joven, pero extraer detalles del insular clan Malfoy resultó un desafío. A pesar de sus esfuerzos, Dumbledore solo pudo reconstruir fragmentos del pasado de Esquiler, centrados principalmente en su visita al Callejón Diagon antes de comenzar la escuela. Un incidente en particular llamó la atención de Dumbledore: el encuentro en la tienda de varitas de Olivander y la tienda de ropa de Madame Malkin. La túnica de mago personalizada que Esquiler encargó insinuaba un agudo sentido de practicidad y preparación para el combate desde una edad temprana, un rasgo que Dumbledore podía apreciar, aunque con precaución. Dumbledore no pudo quitarse de encima su curiosidad sobre las acciones de Esquiler en la tienda de varitas. Si bien Ollivander era el fabricante de varitas más destacado, la propia experiencia de Dumbledore en alquimia le permitió conocer la historia de las varitas. La fabricación de bastones era una rama de la alquimia, un oficio íntimamente familiar para Dumbledore. Compartía la creencia de Ollivander de que la varita elige al mago, una hipótesis nacida de siglos de tradición sobre varitas. Ollivander, famoso por su impecable memoria, contó cómo Esquiler había probado una variedad de varitas durante su visita a la tienda: siete varitas de pelo de unicornio, doce varitas de fibra de corazón de dragón de fuego, nueve varitas de plumas de fénix y muchas otras combinaciones. Sin embargo, ninguno resultó ser rival para Esquiler. Dumbledore recordó su conversación con Ollivander hace un tiempo, mientras intentaba investigar el pasado de Esquiler. Señor Dumbledore, no es raro que un joven estudiante como él no tenga ninguna opción disponible, porque las balitas ordinarias lo rechazan. Guay, Ollivander trató de explicar, pero Dumbledore lo cortó por la mitad. Lo sé, señor Ollivander. Tuve varios casos de mis propios estudiantes con los mismos síntomas también, pero lo que tengo curiosidad es el misterioso crecimiento del señor Malfoy. No hay ningún mago en la historia de todo este mundo. Eso supera sus logros. Todo su crecimiento podría incluso estar a la par con esas figuras históricas y los fundadores del pasado. Dumbledore respondió ferozmente, confundido con sus propios sentimientos hacia Esquiler. Para preservar la estimada reputación de su familia, Esquiler recuperó de mala gana la varita testral con la pluma de la cola que le dejó su tatarabuelo, un artefacto con una historia extraordinaria. Al contrario de la explicación anterior de Ollivander, Esquiler conocía la verdadera historia. Su bisabuelo se había embarcado en la búsqueda de crear una varita que superara en poder incluso a la varita de Saúco, dedicándose por completo a su creación, renunciando al descanso y al sustento en su búsqueda. Al final, su incesante búsqueda lo llevó al abismo de sus propias obsesiones. El día de su finalización, agotado hasta el último gramo de fuerzas, vomitó tres litros de sangre y falleció en el acto. Con la pérdida de su fabricante de varitas más hábil, la familia vio la varita como una reliquia siniestra, envuelta en susurros de oscuros secretos. Los rumores se arremolinaban dentro de la familia, uno de ellos sugería que la varita tenía una maldición, devorando la vida y el alma de su creador para alimentar su propio poder, una afirmación nunca corroborada. Sin embargo, las peculiaridades de la varita seguían siendo innegables. Otros ollivanders se atrevieron a empuñarlo en secreto, pero no se pudo conjurar ni un solo hechizo con su toque. Los intentos de venderlo en la tienda fueron inútiles. En su presencia, otras varitas perdieron su resonancia, cortando la conexión entre los aspirantes a magos y sus varitas destinadas. Como último recurso, la familia gastó considerables recursos para encargar a un alquimista que creara una caja, incrustando la varita dentro de un cristal mágico infundido con la esencia de los cuatro elementos. Este depósito luego se ocultó dentro de una cámara clandestina en lo profundo de la tienda de varitas de Ollivander. En ese fatídico día, se desarrolló una armonía sin precedentes entre Esquiler y la varita de plumas de la cola de Testral, una alianza imprevista por el conocimiento exhaustivo de Ollivander sobre la tradición de las varitas. Trascendió la sabiduría convencional de la varita, elige al mago, dejando a Ollivander entretener la noción inquietante de la leyenda de la varita maldita. Esta varita, imbuida de un oscuro encantamiento, solo reconoce un maestro en su vida. Solo el individuo ungido por las enigmáticas fuerzas del destino, por esquivas que sean, puede reclamar su dominio. Más allá de esa alma elegida, ninguna otra ejercerá su poder. Dumbledore, uno de los magos más conocedores de su tiempo, comprendió la potencia incomparable que la varita de plumas de cola testral otorgaba a su portador. Particularmente en el ámbito de la magia oscura, su aumento era profundo, un atributo que Dumbledore entendía íntimamente. La razón por la que Dumbledore frunció el ceño no radicaba en el olor de la varita de plumas de la cola de testral que permanecía alrededor de Esquiler, ni tampoco provenía de ninguna aura discernible de magia oscura que emanara de él. En cambio, en los años pasados, Dungledore había observado clandestinamente a Esquiler, escrutando cualquier indicio de una propensión a profundizar en las artes más oscuras. Habiendo luchado con gente como Grindelwald y Voldemort, Dungledore poseía una comprensión íntima de las firmas reveladoras de aquellos sumergidos en las oscuras profundidades de la hechicería. Sin embargo, en Esquiler no distinguió ninguna de estas características. En cambio, Skiller encarnaba una amalgama de rasgos, similar al propio Dumbledore. Skiller albergaba las mismas aspiraciones ambiciosas que Grindelwald, pero estaba envuelto en un barniz de humildad y letargo similar al comportamiento del propio Dumbledore. De manera similar, Skiller poseía la astucia y la astucia de Voldemort, pero atenuada por la misma vena de amor y vínculo característico del propio Dumbledore. Por lo tanto, Dumbledore se vio obligado a depositar su fe en Skiller, creyendo que, al igual que él, Skiller evitaría el atractivo del poder, trascendiendo para convertirse en el maestro de la varita en lugar de sucumbir a los grilletes de la servidumbre del poder. A decir verdad, Dumbledore había sido consciente durante mucho tiempo de la posesión por parte de Skiller de la varita de pluma. De cola testral. Por lo tanto, la presencia de un aura similar a la de la varita de Saúco no le sorprendió. Incluso si Esquiler realmente hubiera exudado un aura de magia oscura, Dumbledore podría haber sentido cierta solemnidad o incluso dolor de cabeza. Aún así, no se habría quedado con la expresión de absoluta incredulidad que ahora dibujaba en sus rasgos. Dumbledore cree que siempre y cuando la intención de Esquiler de allanar su futuro en el mundo mágico no cause daño a la mayoría de los magos y brujas no hay razón para que interrumpa a una serpiente dormida en el mundo mugle a principios del siglo xix vivió una vez un científico de renombre llamado charles robert darwin su obra fundamental el origen de las especies introdujo la teoría de la evolución biológica postulando que las especies en la naturaleza experimentan una evolución a medida que se adaptan a los cambios ambientales por ejemplo sugirió que los humanos homo sapiens evolucionaron a partir de los simios de manera similar, en el mundo mágico, un mago propuso una vez un argumento comparable. Teorizó que la generación inicial de magos eran humanos comunes y corrientes que, en respuesta al duro entorno y los conflictos de su época, desataron poderes mágicos latentes en su interior. Estos individuos aprovecharon con éxito esta magia, que él creía que provenía de una especie de idealismo adaptativo que influye en la realidad. Sin embargo, a diferencia de Darwin, este mago no experimentó reconocimiento ni fortuna generalizados. Su teoría no logró ganar terreno y fue en gran medida olvidada, salvo por un puñado de historiadores mágicos especializados en tradiciones antiguas. El principal obstáculo para la aceptación de la teoría de la evolución dentro del mundo mágico radica en la existencia de criaturas como dragones de fuego y gigantes, una prueba viviente que desafía la noción. Su linaje se remonta a dragones y gigantes antiguos inmensamente poderosos, lo que sirve como evidencia tangible contra la idea de que los magos evolucionen a partir de humanos mundanos. En el mundo mágico, abundan las leyendas de seres impresionantes como el rey dragón, el dragón de guerra inmortal, el dios titán y el troll tuerto. Estas criaturas eran tan temidas y veneradas que otras especies solo podían encogerse y someterse. Sin embargo, examinemos el destino de sus descendientes actuales. Los dragones de fuego, que alguna vez fueron majestuosos gobernantes de los cielos, han quedado reducidos a meros peones en manos de magos. Capturados por duendes para proteger sus tesoros, confinados en zonas de reproducción por magos e incluso explotados por sus diversas funciones en la elaboración de pociones, la elaboración de varitas mágicas y actividades alquímicas. En cuanto a los gigantes, ellos también han sufrido un trágico declive. Alguna vez formidables y orgullosos, ahora son una raza cada vez más menguante, llevada al borde de la extinción por los magos. La última tribu superviviente, relegada a los desolados confines de los Montes Urales en el oeste de Rusia, lucha por sobrevivir a duras penas. En 1995, los conflictos internos habían reducido su número a un simple puñado. Tal vez quedaban 80 personas. Al observar la difícil situación de estas especies que alguna vez fueron poderosas, uno podría especular que las civilizaciones antiguas tenían cierta culpa por su decadencia. Su número cada vez menor y su subyugación han puesto en duda el concepto de evolución entre los magos, erosionando la creencia en la idea con el tiempo. Incluso Dumbledore, un venerable centenario, se encontró luchando con la incredulidad mientras contemplaba la escena que se desarrollaba ante él. En medio del silencio, un eco distante del rugido de un dragón resonó en el vacío, subiendo y bajando como olas onduladas. Mientras tanto, la oscura capa de estrella nocturna de esquiler ondeaba a su alrededor, su brillo etéreo proyectaba una fascinante exhibición de resplandor mágico, refractándose como estrellas suspendidas en el aire. Un impresionante cuadro de energía mística. La profesora Mkgonagall, el profesor Snape, la señora Maxim y el director karkarov parecieron sentir que algo andaba mal. Sus cejas fruncidas traicionaron un atisbo de preocupación, aunque no pudieron precisar la causa. Como portador de la varita de saúco, Dumbledore poseía una aguda visión de las fluctuaciones de la energía mágica. Su mirada perspicaz penetró el velo del misterio, revelando la verdadera forma detrás de la presencia etérea. Tenía un parecido sorprendente con el Testral; al igual que su contraparte espectral, esta entidad carecía de carne. Su forma se componía únicamente de pelaje negro muy ceñido que cubría huesos esqueléticos. Enormes alas parecidas a las de un murciélago brotaban de los homóplatos, mientras que sus patas, que antes tenían pezuñas, ahora terminaban en garras dracónicas elaboradas con el mismo esqueleto de ébano. La cabeza de la criatura, que alguna vez recordó el rostro de un dragón, ahora lucía tres cuernos imponentes, con hileras de púas afiladas que adornaban su hocico y mandíbula. Sin embargo, la transformación más notable estaba en sus ojos. Una vez vacíos y sin pupilas, ahora ardían con llamas esmeralda, dando una intensidad espeluznante a su mirada. Dumbledore no pudo reprimir una punzada de recuerdo, sus pensamientos derivaron hacia la antigua tradición. Al igual que los dragones antiguos, se redujeron a dragones de fuego modernos, y los gigantes colosales disminuyeron hasta convertirse en sus contrapartes contemporáneas, se susurraba que el progenitor del linaje testral era una entidad mística impregnada de la esencia de la muerte, el dragón cadáver nocturno, Mortem. Entre los dragones ilustres, incluido el rey dragón del infierno, el dragón de guerra inmortal, el dragón blanco de la luz sagrada y el dragón rojo llorón de sangre, se encontraba el dragón cadáver nocturno, un antiguo progenitor. ¿Podría esto significar la realidad de la evolución, con la conciencia residual del testral atada a la varita de esquiler habiéndose metamorfoseado en su forma ancestral? El dragón cadáver nocturno, la esbelta figura de Dumbledore tembló levemente. Aunque sabía racionalmente que era simplemente el vestigio de la conciencia cultivada a través de medios alquímicos a partir de una pluma de la cola, incapaz de manifestar el poder cataclísmico de sus antiguos parientes dragones, este desarrollo fue notable de todos modos. Después de todo, superó incluso los logros de Dumbledore con la varita de Sauco durante el último medio siglo. Rápidamente hizo un gesto decisivo. Ocultos dentro de sus ondulantes mangas, sus dedos ejecutaron un patrón rápido e intrincado. En respuesta, un grito resonante similar al de un fénix resonó desde un reino distante. Al escuchar el llamado distintivo del fénix, el progreso de los cuatro guerreros vaciló momentáneamente. Harry, en particular, se detuvo en seco, su curiosidad despertó mientras escaneaba los alrededores, intentando discernir la fuente del sonido etéreo. Incluso Esquiler, el más firme en su paso, se detuvo por un momento fugaz, una sutil interrupción en su inquebrantable avance. En el bolsillo oculto de su puño, Skiller detectó de repente un objeto cálido y delicado. Tras un suave toque, estuvo casi seguro. Era una pluma de Fénix. Una leve sonrisa apareció en sus labios cuando se dio cuenta. Sin dudarlo, continuó saliendo del auditorio. Actualización para Testral Wand: The Night Wand. Adquiriste la pluma de cola de Faukes Prop. Al salir juntos del auditorio, los guerreros bajaron las escaleras tranquilamente. Batman, aparentemente ofreciendo sus condolencias a todos, dirigió su aguda mirada únicamente a Harry. ¿Cómo te sientes? La pregunta de Batman fue dirigida de manera incómoda, pero su atención permaneció en Harry. Está bien, respondió Harry, algo incómodo. Cuando entraron al campo de Kidditch, una transformación fue evidente. Rodeado por un seto imponente, los terrenos que alguna vez fueron familiares ahora albergaban un enigmático laberinto, cuya entrada se alzaba siniestramente. A los pocos minutos, los espectadores comenzaron a acudir en masa a las gradas. Cientos de estudiantes se acomodaron en sus asientos, la atmósfera bullía de anticipación y pasos bulliciosos. Arriba, el cielo se transformó en una extensión aterciopelada de azul profundo, salpicada de estrellas emergentes. Agrid, la profesora Moody, la profesora Amkbonagal y el profesor Flitwick entraron al campo de deportes, cada uno con una gran estrella roja brillante en sus sombreros, excepto Agrid, cuya estrella adornaba la parte posterior de su chaleco de felpa. Patrullaremos fuera del laberinto, se dirigió la profesora Amkbonagal a los guerreros. Si encuentras dificultades y necesitas ser rescatado, simplemente dispara chispas rojas al cielo y la ayuda llegará. Entendido, los guerreros asintieron al unísono. "Muy bien, vete." Bagman exclamó alegremente a los cuatro patrulleros. Mientras el cuarteto se dispersaba en diferentes direcciones alrededor del laberinto, Bagman apuntó su varita a su garganta y entonó una voz fuerte. Su voz mágicamente amplificada resonó por todas las gradas. "Damas y caballeros, el evento final del torneo de los tres magos está por comenzar." Anunció Bagman. Permítanme presentarles la clasificación actual. Skiller Malfoy, 92 puntos, líder para el colegio Hogwarts. Estallaron aplausos y víctores, asustando a los pájaros en el bosque prohibido y haciéndolos alzar el vuelo hacia el cielo nocturno cada vez más oscuro. Eleanor Bono en Amy Harry Potter, 85 puntos, juntos en segundo lugar. Otra oleada de aplausos se produjo desde las gradas. Catalina Grindelwald-Moreau, 70 puntos, tercera plaza para la Academia Beauxbatons. Desde la distancia, Skiller vio a sus padres, Draco, Pansy, las hermanas Greendras, Morag, Susan, Soy Luna, todos sentados juntos en la misma fila, aplaudiendo cortésmente a Katarina. Los saludó con la mano y cada uno le devolvió el gesto con una sonrisa. Ahora, Skiller, escucha mi silbido, anunció Bagman. 3, 2, 1. Ante el fuerte sonido del silbato, Skiller desplegó la capa de estrella nocturna que cubría sus hombros. Con la varita en la mano, conjuró cuatro orbes de luz del tamaño de una pelota de tenis que flotaban detrás de él, emitiendo un suave brillo similar a la luz de la luna. Con pasos confiados, entró en el oscuro laberinto, su forma mezclándose perfectamente con las sombras, desapareciendo de la vista de los espectadores en las gradas. Mientras Esquiler se aventuraba en el laberinto, los vítores y rugidos ensordecedores de los espectadores de afuera fueron amortiguados, mágicamente silenciados para que no llegaran a los oídos de los campeones. El efecto fue sin duda obra de magia. El alto e imponente seto proyectaba sombras siniestras sobre el camino que había por delante. Ya sea por su altura y densidad o por su encanto, Esquiler se encontró rodeado por una oscuridad espeluznante. Sin embargo, con la ayuda de los cuatro orbes de luz que flotaban a su alrededor, disfrutaba de una visibilidad de al menos 5 metros esta ventaja resultó invaluable ya sea para buscar adversarios potenciales en la distancia o para protegerse de emboscadas que acechan en las esquinas caminando casualmente por el camino skiller pronto encontró un cruce donde cuatro caminos divergentes se extendían ante él con un hábil movimiento de su varita y un encantamiento susurrado skiller conjuró un hechizo complejo orquestando a cien pequeños ratones de campo para que se materializaran los ratones se dispersaron rápidamente, cada uno aventurándose por una de las cuatro ramas. Guiados por sus agudos sentidos e instintos mágicos, estos roedores encantados tuvieron la tarea de localizar el esquivo cáliz de fuego con la mayor rapidez. Incluso si se enfrentaban a trampas o criaturas en el camino, poseían la astucia para sortear los obstáculos, sacrificando algunos de sus efectivos si era necesario. Mientras Esquiler reflexionaba sobre su próximo movimiento, el silbido de Batman resonó desde atrás, indicando la continuación del desafío. Parecía que el silbido de Batman poseía una cualidad extraordinaria, su sonido atravesaba los encantamientos del laberinto, indicando a Esquiler que todos los campeones se habían embarcado en su viaje por el laberinto. Una repentina intuición golpeó a Esquiler, impulsada por la sensación de que el campañol mágico había logrado un gran avance. Confiando en su instinto, optó por el camino más a la izquierda. Sin embargo, cuando dio un paso adelante, la entrada al camino se cerró rápidamente y el seto se deslizó en su lugar como si borrara cualquier rastro de su existencia. Mientras tanto, Harry, que inicialmente se había aventurado en el laberinto con Eleanor, se encontró en un cruce después de recorrer unos 50 metros. Mirándose el uno al otro, intercambiaron una despedida sin palabras viró a la izquierda mientras Eleanor eligió el camino de la derecha. La ruta elegida por Harry parecía corriente al principio. Avanzó con cautela, con la varita en alto en la mano, esforzándose por mirar hacia las sombrías profundidades que se avecinaban. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la visibilidad siguió siendo limitada, envolviendo el camino en una oscuridad impenetrable. La inquietud se apoderó de Harry cuando sintió la clara sensación de ser observado, ojos invisibles permaneciendo sobre él desde las sombras. Con cada momento que pasaba, el laberinto se volvía cada vez más oscuro y el cielo se oscurecía hasta adquirir un tono azul intenso. Al llegar a una segunda bifurcación en el camino, Harry se detuvo, con sus sentidos alerta ante cualquier señal de peligro, acechando en las profundidades del laberinto. Guía mi camino, murmuró Harry suavemente a su varita, ahuecándola en su mano. Con un movimiento hábil, la varita giró, alineándose hacia el denso seto a su derecha. Eso indicaba el norte, y Harry sabía que para llegar al centro del laberinto, necesitaba dirigirse al noroeste. Optando por el camino hacia la izquierda, planeó hacer un rápido giro a la derecha en la primera oportunidad. El camino se extendía adelante, sin obstáculos. Al llegar a una curva hacia la derecha, Harry avanzó sin obstáculos. Sin embargo, la ausencia de desafíos lo dejó inquieto. A estas alturas, esperaba encontrar algún tipo de impedimento. El laberinto parecía adormecerlo con una falsa sensación de seguridad, tentándolo con la ilusión de seguridad. De repente, dos chispas brillantes surgieron del campo, una disparada hacia el suroeste y la otra hacia el sureste. ¡Qué diablos! exclamó Harry, su corazón dando un vuelco de incredulidad. Dos concursantes se han retirado. Apenas han pasado 15 minutos se dio cuenta de que el laberinto planteaba peligros mucho mayores de los que había previsto. Su supervivencia hasta el momento había sido nada menos que afortunada, debido más a la suerte que a la habilidad. ¿Quién podría haberse ido? Harry reflexionó interiormente. Aunque Skiller y él eran estudiantes de cuarto año, no podía evitar la sensación de que Skiller no estaría entre los fallecidos. Es probable que sea una de esas chicas de Durmstrand y Beouts Buttons. Especuló en silencio, sus pensamientos se aceleraron mientras navegaba por los giros y vueltas del laberinto. Esquiler miró las dos señales de socorro en el cielo con expresión pensativa. Conocía bien las capacidades de Eleanor y Catalina. Incluso si se enfrentaran a un dragón que escupe fuego dentro del laberinto, no serían eliminados tan rápidamente. Entonces, podría ser Crouch Jr. Esquiler reflexionó en silencio. Fue simplemente Crouch Jr. entrometiéndose en el laberinto. Sus ojos se entrecerraron repentinamente mientras levantaba su varita. Una ráfaga de viento sopló desde atrás, señalando la aproximación de algo. Una criatura. Era un escreút con punta explosiva. El escreút que tenía ante él difería mucho de los que se encontraban en la clase de Agarid. Esquiler recordó haberlos visto en diciembre pasado, justo antes de Navidad, cuando medían seis pies de largo. Sus gruesos caparazones grises podían resistir casi todos los hechizos lanzados por jóvenes magos. Tras la exposición de Rita sobre la herencia semigigante de Agrid en el periódico, Agrid tomó una licencia temporal de sus deberes docentes, reemplazado por el profesor Guerraplan. Tras el regreso de Agrid, los Scrouts fueron eliminados del plan de estudios. Ahora, a finales de junio, después de seis meses de competencia brutal y supervivencia del más fuerte, solo quedaba un Scrout con punta explosiva, el que estaba frente a Esquiler. Este escreut de punta explosiva medía al menos 3 metros de largo, su caparazón protector gris adornado con peculiares líneas de color dorado oscuro y púas amenazadoras que brillaban con bordes afilados. Lo que realmente llamó la atención de Skiller fue la falta de una cabeza discernible de la criatura en cambio de un extremo brotaba una cola de escorpión mientras que del otro sus características variaban según el género los machos lucían una aguja punzante mientras que las hembras llevaban una ventosa sin embargo esquiler no pudo determinar el género de la criatura curiosamente le había crecido un tubo alargado cubierto de numerosas ventosas rematado con seis amenazadores colmillos blancos que se abrían y cerraban con avidez como anticipando a su presa esquiler frunció el ceño algo en este Skrout se sintió mal. Incluso después del canibalismo que dejó solo un sobreviviente, no debería exhibir características de ambos géneros. Esta fue claramente una alteración artificial. Consciente de que el caparazón protector de la criatura la hacía inmune a la mayoría de los hechizos, Skiller ya había intentado un hechizo explosivo cuando se acercaba, solo para verlo cargar hacia adelante ileso. Skiller entendió la formidable naturaleza de la maldición explosiva que había lanzado. Incluso la maldición mortal más potente podría no romper la defensa del Screut con punta explosiva de un solo golpe. Lo más prudente era confiar en la destreza física. Después de todo, la maldición asesina drenó una cantidad sustancial de energía mágica y necesitaba conservar sus reservas. Con un hábil movimiento de su mano, la daga de plata esterlina olvidada hace mucho tiempo se materializó en su agarre. Dando unos rápidos pasos hacia adelante, una ráfaga de viento lo levantó del suelo. El tubo alargado del Screut, que se asemeja a un tentáculo retráctil, se lanzó rápidamente hacia la posición en el aire de Esquiler. Inyectando grandes cantidades de energía mágica en la daga de plata pura, activó la maldición inexpugnable grabada en su superficie, haciendo que la hoja palpitara con una luz blanca plateada parecida a un rayo. Siseando en lenguaje de serpiente, Skiller convocó una flecha verde con cabeza de serpiente, que silbó en el aire hacia el tubo del Skreut. Aunque el caracol con cola de bomba contaba con formidables capacidades defensivas, carecía de inteligencia. Ajeno a la amenaza que representaba la flecha con cabeza de serpiente, persistió en su ataque a Esquiler. La flecha con cabeza de serpiente golpeó el tubo con fuerza, incapaz de perforar el caparazón, pero desvió con éxito la trayectoria del tubo. Extender. Ordenó Esquiler, y la daga de plata pura se transformó en una espada gigante de dos manos. Con un feroz corte hacia abajo, desafió la fuerza del caparazón. Veamos qué defensa es más fuerte, tu caparazón o no mi espada. Con un silbido resonante, la espada plateada atravesó el caparazón, cortando todo el tubo alargado del caracol. A medida que el tubo se alejaba en espiral, un vil líquido anaranjado rezumaba del cuerpo fracturado del caracol. A pesar del éxito de la huelga, Skiller se sintió incómodo. El impacto reverberante del impacto de la espada hizo que le dolieran la mandíbula y los brazos. Afortunadamente, era experto en maniobras aéreas, lo que le permitió mitigar el retroceso volando hacia atrás. El caparazón del caracol vibró violentamente, emitiendo un chirrido chirriante mientras se raspaba contra sí mismo. De repente, una ráfaga de aire caliente surgió de la cola del caracol con un crujido dirigido directamente a Esquiler, que acababa de aterrizar. Esquiler retrajo su mano derecha, agarrando la espada con fuerza, luego, con el cuerpo enrollado, gritó, ¡Wadiwasi! Arrojó la espada como una jabalina, apuntando precisamente a las fauces ardientes del caracol con la punta explosiva. Es fácil para los lectores imaginar el resultado cuando se obstruye un respiradero que arroja fuego. El caracol encontró su ardiente desaparición cuando toda la cola estalló desde dentro. La carne y el líquido viscoso de color amarillo anaranjado se rociaron en todas direcciones, creando un espectáculo grotesco. Gracias al encantamiento repelente de líquidos de su túnica de mago supremo, Esquiler permaneció intacto por las salpicaduras de fluidos. Avanzando con cautela, recuperó la daga de plata esterlina, que ahora había regresado a su forma original. Inspeccionó meticulosamente los patrones en el caparazón del caracol antes de golpearlo ligeramente con su varita. Al instante, llamas oscuras envolvieron a la criatura, consumiéndola por completo y sin dejar rastro de ceniza. Esquiler reconoció la magia en juego. Era magia oscura. Y no cualquier magia oscura. Era el oscuro y raro arte de la transformación de la sangre del diablo negro. Durante las guerras antiguas, los magos empleaban esta magia prohibida para convertir criaturas mágicas en armas de destrucción. Las criaturas alteradas por este oscuro encantamiento se volverían extremadamente agresivas y resistentes a la magia. Ni siquiera la maldición asesina pudo despacharlos de un solo golpe. Sin embargo, había una advertencia. Esta magia oscura solo podía aplicarse a criaturas mágicas, específicamente aquellas con piel y cuerpos excepcionalmente robustos. Los magos humanos eran incapaces de soportar tales transformaciones. Una leve sonrisa apareció en los labios de Esquiler. Parecía que lo que estaba en juego en este juego estaba aumentando y él disfrutaba el desafío que presentaba. Después de despachar al Skreud mejorado, Esquiler dobló una esquina y se detuvo abruptamente. Sintiendo la ausencia de los 25 ratones de campo mágicos que estaban delante, se burló y siguió adelante. Sin embargo, su avance fue interrumpido por el lento deslizamiento del seto de la izquierda, dejando al descubierto un hueco. De la oscuridad surgieron tres soldados vestidos con armaduras oxidadas. La pareja más destacada blandía espadas largas y escudos imponentes, mientras que la tercera sostenía una ballesta colosal adornada con flechas relucientes y siniestras. Conjurar una armadura animada con un hechizo revitalizante fue sin duda obra de la profesora Amkdonagal. Sin embargo, un sentimiento inquietante corroía a Esquiler. Si bien se esperaba a los guerreros con escudo, la presencia del soldado con la ballesta lo inquietó profundamente. La visión de la ballesta gigante insinuaba algo más siniestro que las flechas ordinarias, algo capaz de amenazar su existencia misma. Confiando implícitamente en sus instintos, Skiller pasó por alto el paso habitual de lanzar el encantamiento escudo. Sintió que esta flecha afilada probablemente rompería sus defensas. En cambio, rápidamente invocó un hechizo de transformación, transformando un escudo plateado ante él. Adornado con un ouroboros y símbolos intrincados, el escudo comenzó a girar, levantando guijarros y arena del suelo, que se adherían a su superficie. Aunque no estaba seguro de por qué la flecha negra evocaba tal inquietud, la defensa de Esquiler abarcaba fortificaciones tanto mágicas como físicas. Permaneció alerta, con la mirada fija en la ballesta que sostenía la tercera figura con armadura. Con pasos cautelosos, retrocedió, con su varita colocada entre los huecos de los imponentes escudos, listo para contrarrestar cualquier amenaza amenaza. Con cada paso que Esquiler daba hacia atrás, el trío de guerreros con armadura reflejaba sus movimientos con extraña precisión, manteniendo una distancia calculada como si poseyera cierto grado de inteligencia, esperando el momento oportuno en lugar de lanzar un ataque apresurado. Parecían preparados para explotar cualquier vulnerabilidad que Esquiler pudiera revelar. El tiempo pareció favorecer al trío blindado. Skiller todavía tuvo que navegar hasta el centro del campo para competir por el campeonato, mientras que Harry probablemente enfrentó desafíos menos intimidantes, similares a un modo de aldea novato curado por Modi. Si Harry pudiera descifrar un acertijo de la esfinge en medio de la niebla dorada, avanzaría sin problemas hasta el corazón del lugar. De repente, un claro clic resonó en los oídos de Esquiler su pie había provocado algo y su expresión se transformó en una demarcada alarma el suelo bajo los pies de esquiler se transformó en un atolladero en un instante aunque sus reflejos evitaron una pérdida inmediata del equilibrio su cuerpo comenzó a hundirse inexorablemente sin intervención el pantano amenazaba con engullirlo por completo el pantano famoso por quedar atrapado en arenas movedizas que empeora con la lucha amenazaba con consumir a esquiler a medida que se hundía más Consciente de la mecánica del pantano, mantuvo la compostura y se abstuvo de oponer resistencia inútil. Con su varita apuntando al atolladero, comenzó el encantamiento de transformación inversa, con la intención de contrarrestar la magia de tipo campo. Sin embargo, un sonido agudo atravesó el aire, el siniestro precursor del lanzamiento de la larga flecha negra. Cuando la flecha desapareció del alcance de la ballesta, Esquiler pasó de centrarse en disipar el pantano a defenderse del proyectil inminente. Una ligera abertura surgió en la esquina inferior izquierda de su escudo protector plateado, ofreciendo un camino estrecho para la flecha entrante. Aunque la flecha avanzó a una velocidad cegadora, la anticipación de Esquiler resultó fundamental. Quedaba un único espacio. Esperando por ti. La gélida respuesta de Esquiler resonó. En una rápida respuesta, ocho robustos tentáculos brotaron de su espalda, que recuerdan a las ágiles extremidades de una araña. Anclados firmemente en el suelo sólido más allá del pantano, los tentáculos se apoyaron contra el terreno que se hundía, deteniendo el descenso de Esquiler. Simultáneamente, el escudo plateado se dispersó en la brillante luz de las estrellas, desapareciendo de la vista. A un pie de Esquiler, el espacio brillaba con motas de luz estelar, asemejándose a un enjambre de luciérnagas bailando a su alrededor. Este espectáculo, visto desde lejos, pintaba una escena magnífica y encantadora. Con un movimiento sutil de su dedo índice derecho, Esquiler señaló hacia el vacío que tenía delante. Ondas de distorsión surgieron desde la punta de su dedo, creando una exhibición fascinante. Esta era la esencia de la magia espacial. La manipulación de cuerpos celestes. Debido a que dominó el cambio dimensional, Skiller ahora podía transfigurar fácilmente cualquiera de las partes de su cuerpo y permitirles lanzar cualquier tipo de magia que quisiera. No importa la rapidez de su adversario, una vez que entraron en su espacio distorsionado, Skiller ejerció el control absoluto, similar a una deidad. En un instante, un resonante sonido metálico resonó cuando el guerrero que empuñaba la ballesta fue impulsado con fuerza hacia atrás, elevándose en el aire antes de estrellarse violentamente contra el suelo. La armadura se hizo añicos con el impacto y sus componentes de acero quedaron esparcidos por el suelo en medio de los escombros el peto permaneció intacto aunque estropeado por grietas con una larga flecha negra incrustada en el centro a través del dominio de la magia espacial esquiler había invertido la trayectoria de la larga flecha negra eludiendo la defensa del guerrero que empuñaba el escudo y dirigiéndola directamente hacia el adversario que portaba la ballesta esquiler con su vigilancia divina tenía todas las direcciones bajo su atenta vigilancia ¿Cómo podría sucumbir a una trampa tan rudimentaria como la técnica de transformación del atolladero? Su intención era atraer a los guerreros con armadura para que atacaran primero creando una vulnerabilidad. Después de todo, la inminente amenaza de la flecha larga no le dejó otra opción. Puede que requiera mayor elaboración aquí. Las flechas que salen de las cuerdas de sus arcos a menudo carecen del mismo efecto disuasorio que las que se mantienen listas, ya que cualquier persona que sea objetivo de un arma que ponga en peligro su vida se ve obligada a concentrarse en defenderse. Esto hace que el agresor sea vulnerable, inhibiendo su verdadera destreza. Skiller necesitaba neutralizar la amenaza más importante, la ballesta, antes de que surgieran más adversarios y monstruos. Con la destrucción del guerrero que portaba la ballesta, la principal amenaza había sido vencida. Esquiler retrajo los tentáculos que brotaban de su espalda y saltó con gracia, conjurando un suave torbellino bajo sus pies para amortiguar su aterrizaje. Simultáneamente, los dos guerreros acorazados restantes descartaron sus escudos, desenvainaron sus espadas y cargaron hacia Esquiler con pasos decididos. En silencio, Esquiler lanzó un hechizo, conjurando agua del suelo la punta de la varita de esquiler emitió un chorro de líquido formando una sustancia espumosa que cubría la hierba volviendo a la resbaladiza uno de los adversarios blindados perdió el equilibrio, provocando una colisión entre los dos, y provocando un ruido resonante al caer al suelo. Rápidamente, Skiller hizo un gesto con su varita, causando que la tierra debajo de la armadura se levantara, generando una enorme ola de barro que pulverizó las dos armaduras en fragmentos. Al observar el resultado con una mirada impasible, Skiller no albergaba ninguna sensación de triunfo. Incluso el guerrero más valiente no tiene ninguna posibilidad contra un mago sin la capacidad de enfrentarse a distancia. Al cabecer de las facultades cognitivas de los humanos, los adversarios blindados se basaban únicamente en el instinto. Si bien su armadura proporcionaba resistencia contra los ataques mágicos, no lograron anticipar la manipulación ambiental como táctica para la victoria. Sin interés en las armaduras dañadas esparcidas por ahí, Esquiler se dirigió hacia los restos del adversario que portaba la ballesta, recuperando la larga flecha negra con intriga. Elaborada con delicadeza antigua, la flecha exhibía materiales desconocidos para la metalurgia contemporánea. La flecha poseía una cualidad enigmática, parecía completamente negra y transparente mientras emanaba un escalofrío helado al contacto, un marcado contraste con su apariencia de paleta helada. A pesar de su exterior gélido, Skiller distinguió rastros de técnicas de forja de metal de los duendes tras una inspección más cercana probablemente comprendía el metal secreto de los duendes o habilidades antiguas perdidas en el tiempo. Varios caracteres delgados y arcaicos adornaban la superficie de la flecha, lo que llevó a Esquiler a dedicar varios minutos a descifrar su significado. Finalmente, comprendió. La flecha para atravesar al demonio. Evidentemente, esta arma fue diseñada específicamente para contrarrestar a los magos. Una mirada de epifanía cruzó el rostro de Esquiler. Esta flecha probablemente sirvió como una herramienta fabricada por duendes diseñada para combatir a los magos, y sus propiedades alquímicas eran capaces de eludir varias defensas mágicas, incluido el formidable encantamiento escudo. A lo largo de la historia, los duendes, desprovistos de varitas, habían instigado numerosas rebeliones contra los magos, aprovechando ese tipo de armamento. Por razones desconocidas, esta flecha en particular había llegado a manos de un mago. Debido a su dependencia de las técnicas únicas de forja de metales de la raza élfica, los magos carecían de la capacidad de replicar o fabricar tales armas. En esencia, cada uso de esta flecha marca su pérdida irreemplazable, lo que la convierte en una posesión codiciada que normalmente solo pueden alcanzar familias de sangre pura que ocupan los niveles superiores del poder. Por lo tanto, Esquiler probablemente albergaba sospechas sobre la identidad del individuo que pretendía confrontarlo. Obtén la flecha perforadora de demonios. Esquiler dobló otra esquina y se encontró con una niebla densa y envolvente. Era del tipo que oscurecía la visibilidad hasta el punto de que incluso extender una mano no dejaba ver. Esquiler procedió con cautela, plenamente consciente del peligro. Su intuición le alertó de que esta era el área donde los ratones de campo mágicos habían encontrado su desaparición. Si bien los ratones de campo mágicos no eran combatientes, su naturaleza pequeña y veloz y sus sentidos agudos hacían que fuera un desafío eliminar a 25 de una sola vez requeriría adversarios como leopardos venenosos que emitan aliento tóxico o basiliscos capaces de establecer un contacto visual fatal. Sin embargo, dado que el laberinto fue diseñado para habilidades de séptimo grado, era improbable que criaturas tan peligrosas fueran incluidas en su diseño por parte del Ministerio de Magia y los profesores de Hogwarts. La niebla parecía imbuida de una magia potente, impermeable incluso a la visión mística de Esquiler y a los poderes de Illuminating Insight, sí, haciendo que su realidad fuera inescrutable. Sin embargo, Esquiler se había enfrentado a la niebla antes. Inició el hechizo de transfiguración de aves, mostrando su mayor competencia en comparación con el año anterior. En un movimiento rápido, se transformó en 12 águilas blancas, cada una del tamaño de un águila real. Con un movimiento de su varita, las águilas en vuelo generaron poderosas ráfagas que atravesaron la niebla. A medida que la niebla se disitó, un árbol gigante se alzó ante Esquiler, descubriéndose gradualmente desde las ramas hasta el tronco. La forma del árbol se parecía a una palmera, pero con claras diferencias. A pesar del amplio conocimiento de Esquiler, esta planta seguía siendo desconocida. Ciertamente no era un espécimen mágico común encontrado en Europa, ni parte del plan de estudios de herbología de Hogwarts. A diferencia de las robustas palmeras, este árbol tenía un tronco recto y delgado adornado con hojas plateadas que parecían espadas y emitían un leve temblor. Un escalofrío envolvió el aire mientras una abrumadora sensación de amenaza emanaba del árbol plateado. La intención asesina, un aura invisible e intangible típicamente asociada con los magos oscuros, impregnaba la atmósfera. Señaló la presencia de una figura malévola, impregnada de derramamiento de sangre y violencia. En esencia, el acto frecuente de matar distorsiona el alma de un mago, influyendo en su esencia mágica. La magia, que deriva su poder de la sangre, prospera bajo la guía del alma. Sin embargo, un alma corrupta puede contaminar la magia con intenciones asesinas. Pero ¿por qué una planta mágica exhibiría una intención asesina tan potente? De repente, un chillido estridente atravesó el aire, mientras innumerables hojas en forma de espadas salían disparadas a una velocidad increíble, asemejándose a rayos de luz. Las águilas blancas, tomadas con la guardia baja, no emitieron ningún grito lastimero cuando explotaron en una nube de niebla. La niebla ensangrentada envolvió la palmera de hoja de espada, dándole una misteriosa belleza carmesí. Cuando las hojas de la espada se dispersaron, revelando numerosas perforaciones en el tronco similares a bocas y fosas nasales de animales, el árbol se estremeció. Con cada águila muerta, el árbol temblaba y las hojas de la espada regresaban, encajándose cuidadosamente en las aberturas. Así fue como los 25 ratones de campo mágicos encontraron su desaparición. Los ratones de campo mágicos dependen del olfato más que de la vista para navegar, lo que hace que la niebla sea ineficaz contra ellos. Sin embargo, con cientos, si no miles, de hojas en la palma de hoja de espada, solo 25 ratones de campo son insuficientes para navegar ilesos. Skiller notó que no estaba siendo atacado, lo que indica la percepción limitada del árbol. A juzgar por el alcance del ataque anterior, mientras uno permanezca más allá de un metro de la palma de la hoja de espada, no desencadenará el asalto letal. Sin embargo, con el árbol obstruyendo el camino hacia adelante, a menos que uno decida retirarse y buscar una ruta alternativa, enfrentarse al ataque de la hoja de espada se vuelve inevitable. Para un mago de séptimo grado, este desafío es desalentador. Intentar resistir el ataque con el encantamiento escudo resultaría en un daño inevitable. Incluso con múltiples maldiciones que protegen áreas vitales, es probable que sufrir lesiones graves o incapacitación ponga en peligro la capacidad de uno para competir más. Por supuesto, Esquiler no es el típico mago de cuarto año. La magia espacial está fuera de discusión. Le falta la delicadeza para desviar un bombardeo tan denso. Si bien Divine Aegis podría protegerse del ataque, quedaría inmovilizado, contrario a su intención de usarlo para una amplia protección y lanzamiento de hechizos de represalia, similar a su estrategia contra el sueco Short Snout en el primer evento del torneo. Skiller recordó que Chambo mencionó la teoría elemental china, que difiere de la creencia occidental de los cuatro elementos. En esta tradición oriental, la madera engendra fuego, lo que la hace altamente combustible. En esencia, la ruta más rápida para superar este desafío consiste en incinerar el árbol. Los hechizos de fuego ordinarios no serán suficientes. Incluso intensificados con una poción de llama azul, es posible que no logren vencer a esta entidad mágica. Por tanto, sus opciones se reducen a Confringo y Fiendfide. Tanto con Fringo como Fiendfire son magias de fuego con un poder destructivo asombroso. Y, tras reflexionar, en realidad existe una conexión significativa entre los dos hechizos. En la película anterior de Animales Fantásticos, después de que Grindelwald usara la llama mágica para protegerse y alejar a sus seguidores, pronunció las palabras Odio París y liberó la llama mágica. Una vez que perdió el control del hechizo, estalló en un fuego feroz que casi consumió todo París. A partir de esto, es evidente que Confringo es esencialmente una versión controlada y moderada de Fienfide. Grindelwald utilizó el talento innato de su familia para inspirar a la gente y lo combinó con legilimancia para crear la magia de Croteogo diabólica. En comparación con Confringo, Fiendfire posee un mayor potencial destructivo, pero también es mucho más difícil de controlar. Incluso Dumbledore y Grindelwald se abstienen de lanzar casualmente la maldición del fuego o permitir que el fuego se salga de control. Deben ejercer continuamente un control firme sobre las llamas. La última vez que Skiller lanzó el Fiendfire fue durante una batalla grupal contra las arañas de ocho ojos. En ese momento, no intentó reinar ni controlar las llamas. En cualquier caso, su intención era dejar que el incontrolable fuego feroz se desatara sin control, quemando a las arañas de ocho ojos hasta convertirlas en cenizas, salvo una. Sin embargo, ahora se encontró en una competencia muy esperada. Si optaba por lanzar el hechizo de fuego, no podía estar seguro de si sin darse cuenta podría desencadenar una explosión catastrófica. Después de sopesar sus opciones, la magia de llamas más adecuada para la situación actual no era otra que Confringo. Protego Diabólica Después de pronunciar el encantamiento, Esquiler asumió el papel de director de orquesta, agitando elegantemente su varita mientras una llama azul lo envolvía, ondulando como una sinuosa serpiente de fuego. Mientras Esquiler continuaba su danza, la serpiente de fuego apuntó a la palmera con hoja de espada, lanzando ataque tras ataque. Si bien el tronco del árbol representaba madera en los cinco elementos y era muy susceptible a quemarse, no se podía decir lo mismo de las hojas de espada plateadas. Estas hojas permanecieron inmunes al fuego, respondiendo ferozmente cada vez que la serpiente de fuego invadía su rango de detección, perforándolo con agujeros y chispas. Después de orquestar más de 10 ataques con confringo, Skiller se acostumbró cada vez más al patrón de ataque con espada de hoja, refinando su ofensiva de llamas para volverse más fluida y hábil con cada iteración. De repente, Skiller sintió un sutil movimiento en su sangre. Un suave calor siguió el curso de sus venas, impregnando sus extremidades y huesos. Al reconocer muy bien esta sensación, Skiller no pudo evitar sonreír. En ese momento, la serpiente de fuego azul que envolvía a Skiller se elevó hacia arriba, y dos llamas blancas del tamaño de un huevo se materializaron sobre su cabeza como si esta serpiente de fuego aparentemente sin sentido hubiera adquirido repentinamente una apariencia de conciencia. Ahora, Skiller simplemente tenía que pensar, y la serpiente de fuego ejecutaría cualquier acción que deseara, como si estas llamas ya no fueran meras herramientas a sus órdenes, sino camaradas unidas a él por una conexión profunda. Mientras Skiller contemplaba, la parte superior del cuerpo de la serpiente de fuego se dividió en dos, luego dos en cuatro, y continuó multiplicándose hasta que asumió la forma de una serpiente de fuego de nueve cabezas. La hidra lanzó su asalto con agilidad, pero a pesar del implacable bombardeo y los ataques ultra rápidos de la espada hoja de palma, no pudo vencer completamente todas las llamas. Finalmente, una de las serpientes de fuego vio una abertura, con las fauces abiertas mientras se lanzaba hacia adelante, hundiendo sus ardientes colmillos en el tronco de la palmera de hoja de espada. Con un crujido resonante, las llamas surgieron del corazón de la palmera de hoja de espada, arrastrándose hacia arriba hasta consumir todo el árbol, reduciéndolo a cenizas humeantes. Las hojas de las espadas, despojadas del tronco de su árbol, parecían almas desplazadas y sin refugio. Primero emitieron gritos estridentes, luego se sumergieron en la tierra con un silbido y se marchitaron a un ritmo visible. Aunque Esquiler parece haber conquistado este nivel sin esfuerzo, es esencial reconocer que su fuerza supera con creces la de la mayoría de las personas en el mundo mágico. Incluso los aurores más hábiles y de élite del Ministerio de Magia tendrían dificultades para igualar las habilidades de Esquiler. El creador de este desafío probablemente no anticipó que un estudiante de cuarto año como Esquiler poseería una fuerza tan formidable considerando al protagonista de la serie original harry potter como ejemplo si estuviera en la posición de esquiler su enfoque probablemente sería diferente en un escenario similar harry normalmente confiaría en hechizos más sencillos o enfoques directos por ejemplo cuando se enfrentó al desafío de la niebla dorada en la serie original harry inicialmente intentó un hechizo aplastante sin embargo, al darse cuenta de su ineficacia, podría impulsivamente seguir adelante sin mucha consideración. Afortunadamente, la niebla dorada de la serie original simplemente sirvió como una prueba de coraje, y avanzar con valentía automáticamente disiparía su magia. Si Harry cargara imprudentemente hacia el rango de ataque de la palmera con hoja de espada en un escenario de niebla similar. A medida que Esquiler avanzaba por el laberinto, su viaje se volvió notablemente más tranquilo después de superar el desafío anterior. Empleando un grupo de ratones de campo mágicos para explorar el futuro, confió en su intuición innata para navegar por los giros y vueltas del laberinto, asegurándose de tomar la ruta más eficiente en cada bifurcación del camino. El camino detrás parece claro, notó Esquiler, su expresión estoica pero albergando una resolución escalofriante en sus ojos grises. Esos individuos probablemente no anticiparon mi éxito con el nivel de palma de hoja de espada. Esquiler despachó rápidamente a un monstruo del bosque en un tiempo récord, y notó un tenue resplandor que emanaba del final del camino. Siguiendo adelante, finalmente llegó a su destino: un espacio octogonal irregular rodeado por setos multifacéticos. Intersecciones oscuras y premonitorias salpicaban el paisaje, insinuando que múltiples caminos convergían en este punto. Sin embargo, la ruta elegida por Esquiler resultó ser la más optimizada y la más eficiente en términos de tiempo. Vale la pena señalar que la táctica de Skiller para encontrar caminos con el ratón de campo resultó sumamente efectiva, superando incluso la técnica del hechizo de cuatro puntos utilizada por Harry en la serie original y muchos otros protagonistas de fanficción. El hechizo de cuatro puntos, similar a una brújula, simplemente apunta la varita hacia el norte, ayudando al usuario a orientarse y seleccionar el camino más probable hacia la conclusión del laberinto por ejemplo si harry entró al laberinto desde la entrada sureste y el punto final estaba al noroeste de su posición discernir el norte lo ayudaría a deducir que rama era más prometedora sin embargo cualquiera que esté familiarizado con la navegación en laberintos comprende que la distancia lineal no equivale a la distancia transversal el diseño del laberinto puede llevarnos astutamente por una ruta tortuosa, que en última instancia culmina en un callejón sin salida, anulando el progreso previo y necesitando un frustrante retroceso para reiniciar el viaje. Además, según las observaciones de Esquiler, este laberinto mágico es sensible, con sus setos en constante cambio, lo que complica aún más la navegación. Si se trajera aquí una brújula normal, entonces la flecha probablemente giraría a gran velocidad por todas partes, debido al flujo perpetuo del magnetismo. En la narrativa original, sin asistencia encubierta, confiar únicamente en el hechizo direccional y la magia para navegar hasta la conclusión del laberinto sería una ilusión. Como el primer contendiente en entrar al laberinto, Skiller estaba preparado para liderar el grupo si no hubiera pasado un tiempo considerable al nivel de la palma de la hoja de la espada. A pesar de este revés, su confianza en prevalecer se mantuvo inquebrantable. No podía permitirse el lujo de tener demasiada confianza. Después de todo, si Harry tuviera ayuda clandestina, probablemente llegaría a la meta antes que él. No olvidemos que el viaje de Harry puede haber sido más sencillo de lo que se describe en el libro original, pero aún así tuvo que evadir al Screut explosivo y rescatar a Cedric de Krum. Con el screwd de punta explosiva derrotado por su mano y la salida prematura de las dos contendientes femeninas, es de suponer que estas subtramas no se desarrollaron en esta dimensión. 100 metros más adelante, el trofeo de los tres magos brillaba sobre un pedestal, atrayendo con un atractivo irresistible. El cáliz de fuego permaneció, pero Harry no estaba a la vista. La victoria parecía al alcance de la mano. Sin embargo, mientras Esquiler se preparaba para avanzar, se detuvo clavado en el lugar. A partir de las innumerables narraciones que había presenciado en su existencia anterior, sabía que a medida que se acercaba el clímax, la probabilidad de una catástrofe se hacía mayor. Porque en esos momentos más cercanos al triunfo, la gente a menudo bajaba la guardia, invitando sin querer a que comenzara la tragedia. Con su Illuminating Insig funcionando a plena potencia, ni siquiera un minúsculo insecto en la hierba, eludió su mirada vigilante a unas pocas docenas de pies. Skiller extendió lentamente su varita hacia un lugar no muy a la derecha. Simultáneamente, cuatro peculiares sombras negras se materializaron en el suelo, cada una ubicada en las direcciones cardinales que rodeaban a Skiller. De forma humanoide, las sombras tenían finas y cortas púas a lo largo de sus bordes, asemejándose a figuras cubiertas de espinas. Fascinante, murmuró Esquiler. ¿El dragón de las sombras? Cuando Esquiler hizo un gesto, la ilusión creada por el hechizo de disfraz se disipó gradualmente, revelando una figura esbelta con una pierna de madera. Era ojolo Modi. Si bien este resultado estuvo dentro de las expectativas de Esquiler, también tuvo un elemento de sorpresa. Impresionante, resonó la voz de Modi, escalofriantemente fría. Con mi encantamiento de disfraz, incluso Dumbledore tendría dificultades para localizar mi ubicación en tal oscuridad. Parece que tienes bastante habilidad para causar problemas, chico, con muchos secretos. Crouch JR. Al parecer, comentó Skiller con un brillo en los ojos, aunque su sonrisa permaneció fingida. Debo admitir que tus métodos superan mis expectativas. Eres responsable de los scrouts con punta explosiva, los asaltantes con flechas, las palmeras con hojas de espada y más, no es así. Es bastante notable, comentó Crouch JR. Chasqueando la lengua dos veces con un toque de significado persistente. A pesar de mis mejores esfuerzos por sobreestimar tus capacidades, nunca anticipé que atravesarías el laberinto de criaturas sedientas de sangre, flechas que desafían la magia y espadas divinas meticulosamente orquestadas por la organización. Parece que el maestro realmente posee previsión. Dime, ¿cómo perfeccionaste tus habilidades? ¿Tu destreza está casi a la par de la de un mago? Skiller permaneció indiferente y planteó una pregunta casual: ¿Dónde está Harry? Lógicamente hablando, considerando el retraso que he causado, ya debería haber llegado, ¿correcto? ¿Seguramente no lo has despachado? No está del todo descartado compartirlo, respondió Crouch Jr. con una sonrisa maliciosa. Eres bastante astuto. Lo acompañaré en breve, incluso en su estado mental, Crouch Jr. no pudo contener su orgullo y agregó: Harry, se fue a donde debía estar, mi maestro regresará. Pronto, jajaja, ja, ja, con eso, estalló en una risa maníaca, la locura brillando en sus ojos. Al observar la expresión de satisfacción de Crouch Jr., parecía que Harry efectivamente había caído en sus garras. Bueno, si el cáliz de fuego permanece intacto, sugiere que ha encontrado medios alternativos para liberar a Harry, reflexionó Skiller. Para lograr esta hazaña bajo la atenta mirada del Ministerio de Magia y Dumbledore se requerían métodos mucho más allá de las simples apariciones y trasladores. Romper la prohibición de apariciones seguramente alertaría a Dumbledore, mientras que crear un nuevo traslador inevitablemente activaría el sistema de detección nacional del Ministerio de Magia. Al reflexionar sobre la tarea de transportar silenciosamente a Harry fuera de Hogwarts, Skiller se preguntó si podría lograrlo él mismo. La respuesta fue clara, era factible. Existen innumerables magias en el mundo, muchas de las cuales evaden la detección. Tomemos como ejemplo el gabinete que desaparece. Es posible que su método de creación se haya perdido, pero con adversarios como el dragón de las sombras, una bruja oscura de la antigüedad, descubrir a alguien versado en su construcción no sería improbable. Sin embargo, surgió una pregunta escalofriante. Si Voldemort necesitaba la sangre de Harry para resucitar, ¿por qué el dragón de las sombras lo capturaría? A menos que a Esquiler se le ocurrió una terrible posibilidad. Cada posibilidad corría por su cabeza, tratando de justificar si la reunión de hoy con ellos sería beneficiosa para él o si eran simplemente otra existencia que necesitaba ser eliminada de la ecuación. Ya que tu objetivo es Harry, y lo has logrado, Skiller sacudió la cabeza, su expresión teñida de confusión. Entonces, ¿por qué sigues bloqueándome aquí? ¿Solo para presumir ante mí? Skiller tenía una razón válida para preguntar. Según las reglas del torneo de los tres magos, solo los cuatro campeones participantes pueden entrar al laberinto. En aras de la justicia y para evitar cualquier sospecha de juego sucio, los cuatro miembros de la patrulla apostados fuera del laberinto solo pueden entrar si ven chispas rojas, lo que indica la necesidad de un rescate. La presencia de Crouch JR. Aquí probablemente pretendía rescatar a las dos campeonas femeninas, proporcionándole una razón legítima para participar. Sin embargo, permanecer demasiado tiempo dentro del laberinto inevitablemente despertaría sospechas. Después de todo, Dumbledore estaba entre los espectadores y no era alguien que se dejara engañar fácilmente. Skiller tenía un motivo para su pregunta. Solo los cuatro campeones elegidos pueden ingresar al laberinto del Torneo de los Tres Magos. Para garantizar la equidad y evitar sospechas de trampa, los cuatro miembros de la patrulla estacionados fuera del laberinto solo pueden aventurarse a realizar misiones de rescate si detectan chispas rojas. La presencia de Crouch Jr., Aquí debería ser aparentemente para rescatar a las dos campeonas femeninas, proporcionándole una razón plausible para entrar abiertamente. Sin embargo, permanecer demasiado tiempo en el laberinto inevitablemente despertaría sospechas. Con Dumbledore presente entre la audiencia, engañarlo no sería sencillo. Esquiler Malfoy. El tono de Crouch era amargo. Comprendes el problema que me has causado. En la confrontación en el gran comedor, tus acciones me obligaron a usar métodos que no debería haber usado. Mi conocimiento de la magia casi expuso mi identidad y puso en peligro los planes de mi maestro. ¿Entiendes el esfuerzo que hice para disipar las sospechas de Dumbledore después? Y luego impusiste acuerdos de confidencialidad, complicando varias veces mi tarea de ayudar a Harry a ganar. En las profundidades del bosque prohibido, donde el anciano huyó, Potter y tú aparecisteis casualmente. Tu desempeño en las dos primeras tareas se ha convertido en el mayor obstáculo en mi plan. ¿Sabías que tu padre también es uno de nosotros? No es traición. Esquiler no pudo evitar fruncir el ceño al observar a Crouch J.R. Hablar como si desahogara sus frustraciones. No te atrevas a agrupar a mi padre como uno de ustedes. Antes de hablar de mi padre, tal vez deberías cuidar al tuyo que ha estado corriendo con sed de sangre, jurando matarte en cuanto te vea, respondió Skiller con un poco de emoción antes de lo amenazó tranquilamente. El rostro de Crouch JR quedó en shock por un momento, según la comprensión que Skiller tenía de Crouch JR. Era un individuo extremadamente astuto. Si no hubiera tomado ya el control de la situación, sería inverosímil que revelara sus emociones genuinas. Además, era aún menos probable que se arriesgara a exponer su verdadera identidad a Dumbledore simplemente para alardear de sus logros ante los demás. Según la progresión en la narrativa original, incluso después de que las llamas transportaron con éxito a Harry, Crouch Jr. no aprovechó la oportunidad para abandonar Hogwarts. En cambio, permaneció en su puesto. Su decisión de mantener la fachada del profesor Moody y seguir acechando en Hogwarts probablemente tuvo implicaciones más profundas. En otras palabras, probablemente no tenía intenciones de renunciar a su identidad como profesor Moody. Has dicho bastante y desde mi perspectiva, intervino Esquiler, con un brillo peculiar brillando en sus ojos. Parece que salir ileso de aquí no está en mis planes hoy. Te escucho, Crouch JR. Dijo Esquiler lentamente. ¿Estás sugiriendo que puedes derrotarme? Posee una fuerza formidable, se burló Crouch Jr. Te lo concedo. Si bien no estoy del todo seguro, podría vencerte, el hecho de que esté aquí sugiere que no habíamos tenido en cuenta la posibilidad de que superaras la palma de la espada divina, es posible que no tenga en cuenta, pero la palma de la espada divina es una reliquia botánica transmitida desde la antigüedad, más poderosa incluso que los magos más potentes hace milenios, fue derribada y desapareció de la vista. El árbol que destruyeste era una de las semillas preservadas, salvaguardada por un método arcano. Junto con la niebla encantada, casi nadie en la organización cree que podrías navegar ese nivel ileso. La expresión de Crouch JR se volvió grave, traicionando su duda. En las habilidades de Esquiler. Excepto por ese individuo. Ella tenía fe en tu destreza e ideó una contingencia. Los ojos de Crouch JR brillaron con raro deleite. Y ahora, nuestro objetivo, eres tú. Ella, ¿te refieres a Meredith? Esquiler se encogió de hombros y una sonrisa malvada se extendió por su rostro. No esperaba que todavía albergara sentimientos tan fuertes hacia mí después de todo este tiempo separados. Pero, la expresión de Esquiler se volvió fría. Yo también quería alcanzarla. Antes de que Crouch J.R. pudiera reaccionar, Esquiler rápidamente levantó la capa de Night Star, envolviendo su forma, y en un instante, él y la capa desaparecieron de la vista. Maldita sea. ¿Qué brujería es esta? ¿Por qué mis ojos no pueden verlo? El ojo protésico de Crouch JR. Se movió frenéticamente, pero no logró captar ni un indicio de la presencia de Esquiler, maldita sea. Aunque una punzada de pánico recorrió el corazón de Crouch JR. El plan de contingencia dejado por el misterioso adulto rápidamente reforzó su confianza. Levantó la mano y la agitó vigorosamente mientras gritaba, caza de sangre del demonio de las sombras. Los demonios de las sombras, también conocidos como sombras, son espíritus etéreos que se asemejan a sombras, capaces de moverse sin restricciones. Desprecian todas las formas de luz, ya que la iluminación pura los vuelve invisibles y los disipa, obligándolos a habitar únicamente en la oscuridad. Los demonios de las sombras, que prefieren acechar en rincones oscuros, esperan pacientemente a sus presas. En áreas desprovistas de luz, resultan esquivos e inmunes a los ataques físicos mientras atraviesan sin esfuerzo materia sólida. Los demonios de las sombras son los depredadores más formidables dentro del laberinto oscuro y sin luz. Estas entidades existen únicamente como fantasmas, sin ojos, narices, oídos ni ningún órgano discernible, lo que hace que los sentidos convencionales como la vista, el olfato o el oído sean inútiles en sus esfuerzos de caza. En cambio, emplean un método conocido como caza de sangre, que les permite detectar la presencia de formas de vida con sangre fresca. El dominio de Esquiler sobre la magia de la invisibilidad ha alcanzado un estado casi impecable. Desprovisto de forma, rastro, sonido o olor, parece imperceptible para todos excepto para la aguda percepción del demonio de las sombras. Curiosamente, el demonio de las sombras se abstiene de lanzar una feroz persecución. En cambio, de ámbula por el campo sin rumbo fijo, proyectando sombras siniestras sobre los setos. ¿Qué está pasando? No puedes detectar ningún rastro de él. Crouch JR. Entra en pánico y su ansiedad aumenta. Sin tiempo para la contemplación, rápidamente desata una andanada de hechizos agresivos en todas direcciones, similar a una ametralladora implacable. Sin embargo, ninguno encuentra su objetivo, sino que rompe las densas espinas y ramas en fragmentos esparcidos por el suelo. Una fina película de sudor frío se forma en su frente. ¿Cómo puede estar pasando esto? Olvídese del hecho de que desapareció en un instante, olvide el fracaso de los ojos alquímicos para detectarlo y olvide la incapacidad del cazador de sangre del demonio de las sombras para localizarlo. Lo que ahora dejaba perplejo a Crouch JR. Era porque todos sus ataques indiscriminados habían fracasado. ¿Será que la magia de invisibilidad de Esquiler era capaz de neutralizar agresiones físicas? ¿Existía realmente una magia tan anómala? Justo cuando luchaba con estos pensamientos, la tensión de su incesante lanzamiento de hechizos comenzó a pesar sobre él, dejándolo fatigado. Tomándose un momento para recuperar el aliento, hizo una pausa, su mano sosteniendo el hechizo momentáneamente quieta. En esa fracción de segundo, ocurrió algo completamente inesperado. Un repentino destello de luz carmesí estalló, causando que su varita detonara, impulsando todo su cuerpo por el aire antes de estrellarse con fuerza contra el suelo. Haciendo una mueca, miró hacia el cielo, sin querer aceptar su repentina derrota. Mientras tanto, la forma de esquiler se materializó gradualmente, flotando a más de tres metros del suelo. Debajo de sus pies, dos remolinos de viento se agitaban, emitiendo un rugido bajo y siniestro. La capa de la estrella nocturna ondeaba detrás de él, sus estrellas centelleaban mientras bailaban con la brisa, dándole a su silueta un aura casi divina. Su mirada era gélida mientras apuntaba con su varita a Crouch Jr. Su postura exudaba un aire de dominio y superioridad. Crouch Jr. Se encontró ante la escalofriante comprensión de que su vida podría extinguirse rápidamente sin una pizca de piedad. Maldita sea, ¿puedes volar? Se presionó con cautela contra su pecho, cada movimiento enviaba oleadas de dolor abrasador a través de su cuerpo. Estaba seguro de que al menos la mitad de sus costillas estaban destrozadas. Tos, tos, tos. Apretando los dientes contra la agonía, escupió una bocanada de sangre. Tú, realmente puedes volar. La idea de que Esquilero dominara el vuelo sin la ayuda de ningún implemento tomó a Barty Crouch Jr completamente desprevenido. Volar sin ayuda operaba según principios similares a los de la magia sin varita, pero el nivel de dificultad estaba en un plano completamente diferente. Mientras que los magos podían comenzar su incursión en la magia sin varita con hechizos simples y benignos, no ocurría lo mismo con el vuelo sin ayuda. Una vez que un mago lanzaba el hechizo de vuelo sobre sí mismo y ascendía a los cielos, dependía totalmente de sus facultades mentales para controlar sus movimientos aéreos. Cualquier falta de concentración o un momento de distracción podría tener consecuencias catastróficas, inimaginables. Caer en picado desde grandes alturas y romperse todos los huesos del cuerpo probablemente estaría entre los resultados menos graves. Para subrayar la gravedad de la situación, es totalmente plausible que alguien pierda el control y ascienda más allá de la atmósfera de un sol o aliento, lo atraviese un país o continente entero en un abrir y cerrar de ojos. Incluso existe la alarmante posibilidad de aventurarse sin querer en zonas prohibidas donde la magia está restringida y custodiada por entidades monstruosas. Está muy claro que los peligros de dominar el vuelo sin varita son extremadamente altos. Esta es precisamente la razón por la que, a lo largo de toda la narrativa original, solo Voldemort, Snape y Quirrell, aquellos personalmente instruidos por él, fueron capaces de tales hazañas. Si Esquiler no hubiera recibido instrucciones directas del propio Voldemort y, en cambio, hubiera adquirido la habilidad de vuelo sin varita por pura determinación, Crouch JR. Habría creído antes que los cerdos podían volar, Snape. Imbécil. Después de todo lo que nuestro Señor ha hecho por ti, es esta tu respuesta. Crouch JR. Maldijo mientras miraba a Esquiler. Pero eso es todo, el tono de Esquiler estaba lleno de indiferencia mezclada con desdén. Pensé que tenías algún plan de respaldo poderoso. Resulta que son solo cuatro demonios de las sombras, ¿tienes alguna última palabra? La voz de Esquiler atravesó la tensión, fría e inflexible. Últimas palabras. Crouch JR. No podía decidir si reír o llorar. Teniendo en cuenta tu linaje, tus antecedentes, tu reputación, tu fuerza, fácilmente podrías ser una figura fundamental en esta era. Podrías unir a nuestras familias de sangre pura, llevarnos a la gloria y forjar un legado solo superado por el mismísimo Señor Oscuro. Y ahora, los labios de Crouch JR. Se torcieron en una sonrisa burlona. ¿Me estás pidiendo las últimas palabras? ¿Podría ser que eres incapaz de quitarte la vida tú mismo, HMM? El rostro de Esquiler permaneció estoico, pero un destello de emoción bailó en sus ojos. Crouch Jr. No estaba del todo equivocado. A pesar de las bajas provocadas por sus planes y conflictos, como Kingsley, Shacklebolt y Hilderoy Lockhart, estrictamente hablando, ninguno había encontrado su fin directamente a manos de Esquiler. Aunque no quiero admitirlo, lo que dijiste en realidad es correcto, hizo una pausa Esquiler y respiró hondo. Puede que me encuentres ridículo e ingenuo, incluso irrazonable, pero. Verás, nunca he sido alguien a quien le guste matar, ni he albergado sueños de convertirme en una figura eterna. Esquiler parpadeó, humedeciendo sus ojos secos, su voz era baja como si confiara en Crouch Jr. Una persona, aparentemente sin relación con él, pero hablando como para sí mismo. Mi búsqueda de poder siempre estuvo arraigada en el deseo de proteger a mis seres queridos. Si no fuera por la captura de Meredith por parte de la sombra del dragón demoníaco, si no fuera por las intenciones de los mortífagos de iniciar la guerra, mi familia no habría sido arrastrada al lodo del conflicto, la mirada de Esquiler se intensificó, sus ojos brillaban. No tengo ninguna mala voluntad hacia ti o hacia Dumbledore. Puede que ni siquiera hubiéramos sido adversarios, a pesar de la insistencia de Dumbledore en el conflicto, pero no hay un sí si en el pasado, la resolución de Esquiler aumentó, la varita testral en su agarre palpitaba con energía. Un resplandor dorado lo envolvió. Las pruebas de los últimos años me han enseñado que evitarlo no soluciona nada. Ya sea el dragón de las sombras, todo el señor oscuro, la luz de la varita pulsaba rítmicamente, cada explosión más fuerte que la anterior, haciendo eco con el rugido melódico de un dragón en el espacio vacío. Hoy has obstruido mi camino. Inicialmente, Esquiler había contemplado acabar con la vida de Crouch Jr con sus propias manos únicamente para cumplir su promesa a Crouch, señor. Sin embargo, esto se había convertido en una prueba, poniendo a prueba la determinación de sus verdaderas intenciones. Sí, de hecho. Si hoy es la primera vida que tomo, deseo escuchar sus últimas palabras. Los ojos de Esquiler no revelaron ninguna vacilación, su resolución era inquebrantable. Simplemente deseo entender qué atractivo tiene el señor Oscuro para ti que podría impulsarte a abandonar los lazos familiares, permitiéndote cometer la crueldad suprema de matar al padre que te crió. ¿Nunca has sentido remordimiento? ¿Remordimiento? Jajaja, ja, ja, Crouch JR. Estalló en carcajadas, con lágrimas brotando de las comisuras de sus ojos mientras recordaba inexplicablemente. La expresión ansiosa en el rostro de su padre cuando pronunció por primera vez papá. El tierno abrazo después de sus primeros pasos vacilantes, acurrucado en los brazos de su padre, buscando consuelo ante el dolor de la caída. A la edad de 11 años, esperaba ansiosamente la llegada de una carta entregada por una lechuza que anunciaba su aceptación en Hogwarts. Con gentil orgullo, su padre le revolvió el cabello, afirmando que su hijo había alcanzado un hito. La escena cambió, revelando un momento en el que encontró consuelo en la compañía de una novia de Ravenclaw de una familia mestiza, una unión ferozmente condenada por su padre. En su búsqueda de comprender el enigma de la magia oscura, profundizó clandestinamente en sus secretos, impulsado por el deseo de desbloquear su potencia y entablar una amarga confrontación con su padre. Al recibir su boleta de calificaciones emitida por un búho, adornada con 12 certificados, ascendió al primer lugar de su clase. Sin embargo, la respuesta de su padre fue una breve e impersonal nota de felicitación, citando las obligaciones del Ministerio de Magia como la razón de su ausencia de las festividades de celebración. A solas con su madre, se enfrentaron a una mesa silenciosa cargada de platos intactos y helados. Secándose las lágrimas, su sonrisa, distorsionada por el dolor, declaraba, Nunca me arrepentiré, nunca. Entiendo, la legilimancia de Esquiler estaba completamente comprometida, descifrando el turbulento paisaje emocional de Crouch JR. Reconstruyó la intrincada red de causa y consecuencia, ofreciendo solo simpatía por las pruebas sufridas. Solo puedo expresar mi simpatía por su experiencia. Ahora, por favor, un momento, espera, intervino Crouch Jr. Con la voz tensa por el dolor, pero teñida de un injustificado sentido de orgullo. Si continúas con esto, te arrepentirás. ¿Sí? ¿Tu mente está confundida? La paciencia de Esquiler disminuyó a medida que el diálogo se prolongaba. Crouch J.R. Ahora incapacitado y desprovisto de su varita, destruida por su propio hechizo explosivo, no representaba ninguna amenaza. Esquiler, confiado en el daño irreparable infligido, descartó cualquier idea de intervención externa, incluso de Ollivander con la varita de Sauco. En cuanto a los cuatro demonios de las sombras, su elusividad en el oscuro laberinto presentaba un desafío formidable. Su naturaleza etérea exigía magia espiritual para una confrontación eficaz. Además, destacan por atravesar paredes y prosperan en entornos ricos en árboles y recintos. Son expertos en lanzar ataques, pero son inmunes a las represalias. Sin embargo, estos demonios de las sombras carecen de la capacidad de volar o realizar ataques de largo alcance, lo que hace que Esquiler, suspendido en el aire, sea prácticamente intocable. Y sin capacidad para representar una amenaza para Esquiler, no vio ninguna razón para seguir hablando. Canalizando toda su energía mágica, se concentró en desatar la maldición asesina. La punta de su varita se iluminó con un siniestro resplandor verde. Abada cadabra. Mira esto. Crouch Jr. arrojó un objeto largo, que aterrizó a poca distancia y rodó por el suelo. Los ojos de Esquiler se abrieron al reconocer lo que era: la varita de Hermione. La expulsión de Agrid de Hogwarts en su tercer año y su posterior nombramiento como guardabosques de la escuela por parte de Dumbledore eran de conocimiento público. El año anterior, Agrid ejerció una misteriosa influencia sobre el director, consiguiendo el puesto de profesor de cuidado de criaturas mágicas a pesar de la presencia de candidatos más cualificados. Agrid, una figura formidable e intimidante, abusó de su recién adquirida autoridad al introducir una serie de criaturas amenazadoras para aterrorizar a los estudiantes bajos su cuidado. En lo que se describió como lecciones aterradoras, Agrid infligió heridas y traumas a numerosos estudiantes, mientras Dumbledore hacía la vista gorda. Como si estas transgresiones no fueran suficientes, revelaciones recientes de Deda y han desenterrado evidencia condenatoria que desafía la afirmación de Agrid de ser un mago de sangre pura. Contrariamente a sus afirmaciones, Agrid no es de linaje de sangre pura. De hecho, ni siquiera es un sangre pura. Investigaciones exclusivas han revelado que su madre no es otra que la gigante Frigulfa, cuyo paradero actual sigue siendo un misterio. Los gigantes, conocidos por su crueldad y sed de sangre, estuvieron al borde de la extinción debido al canibalismo desenfrenado en el siglo anterior. Los pocos restantes se unieron bajo el mando de una figura misteriosa, orquestando algunas de las masacres mugles más salvajes durante su reinado de terror. Mientras que muchos gigantes alineados con quien tú sabes perecieron a manos de los aurores que luchaban contra las fuerzas de la oscuridad, Fridulfa evadió ese destino. Es probable que Fridulfa buscara refugio en una de las aldeas gigantes que quedan enclavadas en cadenas montañosas extranjeras. Sin embargo, un análisis del peculiar comportamiento de Agrid durante las clases de cuidado de criaturas mágicas sugiere que pudo haber heredado el carácter despiadado de su madre. Sorprendentemente, se rumorea que Agrid formó un vínculo estrecho con un niño, quien finalmente jugó un papel fundamental en el derrocamiento de la misteriosa figura, lo que llevó a que la madre de Agrid cayera en el anonimato y el aislamiento. Aunque es posible que Harry Potter no fuera consciente de estos aspectos desagradables relacionados con su imponente amigo, Albus Dumbledore sin duda tenía la responsabilidad de garantizar que Harry Potter y sus compañeros estuvieran informados sobre las complejidades que rodean el linaje sanguíneo y los peligros asociados con forjar alianzas con gigantes. A pesar de sus esfuerzos, el trío formado por Harry, Ron y Hermione se ve incapaz de localizar y comunicarse con Agrid, ya que parece estar evadiéndolos intencionalmente. Ella, Esquiler, reprimió la ira en su corazón y preguntó con voz ronca: ¿Dónde está ella? Ja ja ja, realmente te preocupas por ella, déjame decirte, hubo alguien más que se la llevó. El mecanismo de defensa de Hogwarts no es una broma. No tengo la capacidad de sacarla del castillo ante los ojos de Dumbledore. Entonces, no intentes averiguar su paradero por mí. Incluso si la matas, no tengo forma de sacarla. Debes sentir dolor ahora, ¿verdad? Solo tienes una manera de elegir ahora, el tono de Crouch Jr. Estaba lleno de cruel placer, esa persona en la organización, ella quiere verte. Mientras tú tomes quiero verla, tal vez sabes su paradero. Voldemort aún no ha recuperado la fuerza de su apogeo y puede permanecer en silencio en el castillo de Hogwarts. Solo hubo una persona que secuestró a Hermione tan ruidosamente. Meredith, a Esquiler le dolía el corazón y la fuerte inquietud perdida hace mucho tiempo flotaba en su corazón nuevamente. Meredith, ¿por qué capturaste a Hermione? ¿Qué estás tratando de hacer? Lo más aterrador es que si realmente quiere perjudicar a Hermione, ¿qué debería hacer? ¿Realmente quiere pelear con Meredith? Decir, Esquiler dijo con voz profunda, ¿cómo salir de aquí? ¿Cómo Quiero ver a Meredith. ¿Viste ese trofeo? Es un traslador. Tenía la intención de teletransportar al primer guerrero que tocó el cáliz de fuego fuera del laberinto y aparecer frente a la mesa del árbitro, pero usé un hechizo de confusión para cambiar la ubicación de teletransportación. Se ha cambiado la ubicación de esa persona, Crouch JR. Señaló con el dedo en dirección al cáliz de fuego: Llévame ahora, y podemos ir y tocar el cáliz de fuego juntos, y luego podremos ver a ver a ese adulto. Gracias, lo entiendo, Skiller se había calmado en ese momento, y tenía que afrontar lo que se avecinaba, y adiós, Barty Crouch Jr. ¿Qué es lo que quieres hacer? El rostro de Crouch JR. Se puso pálido y tenía un muy mal presentimiento en su corazón, ni siquiera pienses en perder el tiempo. ¿No quieres la vida de Granger? Abada, bastardo. Crouch JR. Gritó en voz alta. Loco. Definitivamente te arrepentirás. Queda vara. Una luz verde salió disparada de la varita de Esquiler, atacando sin piedad el minibús. La vida de Barty quedó atrás, dejando solo el cuerpo sin vida de Crouch Jr. Cayendo lentamente hacia el suelo. Tonto, se burló Esquiler, ya que no sabes nada, ¿de qué sirve conservar tu vida? Dado que el objetivo de Meredith soy yo, ¿es posible que ella se vuelva contra mí directamente por ti? Sigo pensando también. De ella. Tú, no ves nada. Eres solo un niño abandonado. En el momento en que Crouch JR murió, los cuatro demonios de las sombras que olieron el cadáver no pudieron contenerse y corrieron hacia Crouch JR. El cadáver fue envuelto lentamente en una sombra negra y comenzó a comer. Esquiler agitó su mano y el colgante de Slytherin salió volando de sus brazos y se abrió. Cuando una sombra verde salió corriendo de la caja, se materializó en el aire. Todo el proceso fue muy rápido y la sombra cayó del aire al suelo. Al mismo tiempo, se había transformado en el Hormungandr de tamaño gigante. Las sombras negras reaccionaron rápidamente y quisieron huir de la escena, pero bajo la mirada de Hormungandr, todos parecían estar congelados e incapaces de moverse. La pupila serpiente del basilisco tiene la capacidad de dañar el cuerpo espiritual, y Hormungandr ya ha desarrollado su cordura después de la batalla con el gigante de la llama púrpura en el linaje de Susan y ha restaurado todas las habilidades naturales del basilisco incluso es posible que debido a que se tragó los huesos del gigante de la llama púrpura y la carne y la sangre de esquiler evolucionó hasta convertirse en algo más poderoso que un basilisco ordinario aunque el demonio de las sombras es mucho más extraño e impredecible que el fantasma, todavía no puede escapar de la categoría de cuerpo espiritual. En ese momento, fue invadido por el poder de la maldición en los ojos de la serpiente, y de repente se transformó en cuatro cuerpos rígidos que estaban cubiertos de humo y parecían estar fijados por un contenedor invisible. Aunque el método para crear demonios de las sombras no es un secreto único, solo se distribuye entre unas pocas familias numerosas con herencia antigua y no es algo que se pueda ver en todas partes. Esquiler los puso a todos en el espacio de la maleta. Estos demonios de las sombras fueron valiosos para su investigación. Esquiler miró el cuerpo mordido y andrajoso de Crouch J.R. y frunció levemente el ceño. Agitó su varita y dijo: Evanesco. Y usó un hechizo de desaparición para eliminar el cuerpo de Crouch JR. En cuanto a la evidencia que se le mostrará al señor Crouch, las personas asesinadas por la maldición de la muerte se pueden rastrear a través de hechizos de flashback específicos. No es necesario cortar la cabeza ni abandonar el cadáver. Comportamiento repugnante. Vuelve, Jormungandr. Esquiler tocó amorosamente el enorme cuerpo de serpiente de Jormungandr y consoló a la gran serpiente que siseaba en señal de protesta. Jormungandr finalmente salió para aflojar sus músculos y huesos, pero falló. Pensé que estaba a punto de ser retirado incluso después de que había pasado un minuto. Si lo hubiera sabido mejor, no habría matado a esos monstruos de las sombras tan rápido. Debería haber jugado con ellos. Se lamentó Esquiler al ver la expresión en el rostro de Jormungandr. Hormungandr golpeó suavemente a Skiller en el hombro con su cola de serpiente para expresar su insatisfacción, luego se convirtió nuevamente en una luz verde y voló de regreso a la caja colgante. Después de limpiar al demonio de las sombras, el cadáver de Crouch J.R. y Hormungandr, la escena volvió a la calma nuevamente. Skiller levantó la cabeza, entrecerró ligeramente los ojos y miró el brillante cáliz de fuego no muy lejos. Sus ojos se volvieron fríos y luego tocó suavemente el anillo con forma de serpiente en el dedo anular de su mano derecha con la palma de su mano izquierda. El anillo con forma de serpiente brilló un par de veces como si estuviera transmitiendo algún mensaje. ¿Está todo listo? Las comisuras de la boca de Esquiler se elevaron ligeramente. En ese momento, sus ojos estaban indiferentes, sin ninguna fluctuación. Cuento contigo para esto, así que no me decepciones, Salf, susurró Esquiler suavemente, su voz transmitía una sensación de determinación. Revisó cuidadosamente el equipo de su cuerpo: daga de plata esterlina, túnica de mago supremo, capa de estrella nocturna, guantes de duelo, pulsera anti-aturdimiento, diadema de Ravenclaw, colgante de Slytherin, botas antigravedad, anillo de tutela y piedra filosofal, todo estaba equipado y usado. Cada elemento se colocó en posición, y luego Esquiler usó poder mágico para activar cada uno a su estado más fuerte, corrientes de poder mágico brillando una tras otra a su alrededor. Esquiler dio un paso adelante y caminó hacia el centro del campo. Sus ojos grises, claros y libres de impureza, miraban fijamente el cáliz de fuego. Chispas azules bailaron, subiendo y bajando, mientras el silencio envolvía la escena. Miles de pensamientos pasaron ante sus ojos, rodeándolo como destellos de luz. Entre ellos estaban Lucius, Narcisa, Draco, Daphne, Mauri, Astoria, Luna y otros como él. Amigos que había hecho, miembros del Serpentis Vigil Club que confiaban en él. Y luego, la imagen del recuerdo cambió. Era Meredith, su pretensión de arrogancia, su encantadora sonrisa. Y Hermione, su cara triste y llorosa en vísperas del baile de Navidad. Suspiró en silencio y levantó la cabeza, mostrando una sonrisa mientras decía suavemente: Hermione, Meredith. Estoy aquí. Su mano tocó el cáliz de fuego e inmediatamente sus pies abandonaron el suelo. Él y el trofeo se convirtieron en un remolino de color, desapareciendo rápidamente en el viento rugiente. Fin del capítulo.